Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este espacio donde usted va a enriquecer mucho más sus conocimientos con respecto a Microsoft Access 2013 y con parte de programación en Visual Basic. Bien, vamos a empezar a tomar desarrollo, emisión, locución y conducción de este video cuyo título es Inmobiliaria número 65, es la entrega número 8, que tiene que ver con las mejoras de esta base de datos relacional negocios efectivos, tratándose del tema del proyecto inmobiliario. Como ustedes saben, eso es un tema que se cerró en diciembre, pero quiero decirles a ustedes que en este momento estoy aquí para exponer un control de calidad, porque lo interesante sería que toda aquella persona que incursiona en hacer un software, es muy vital e importante crearle el control de calidad a un producto de este tipo. Muchas veces las personas, programadores, ingenieros de sistemas, desarrolladores, etcétera, elaboran software, pero no le hacen la prueba de calidad. Y bueno, se termina y queda como queda, y pues lastimosamente siempre vamos a estar maltratando a la persona que termina manejando la aplicación. Y la intención aquí es mostrar pues que a pesar de que esta aplicación se terminó, se entregó, se le siguen haciendo mejoras. Las mejoras cuando se hacen, a ellas se les entrega una copia a las personas que lo han comprado. Es una manera de respaldar, una manera de decirles a ellas que no están solas. Es una manera de responder a que muchas veces las personas dicen, oiga, hagámosle este pequeño tratamiento, cambiémosle esta cosa, quitémosle esto, agreguémosle esto, sumémosle esto, etcétera. Y para eso estamos, porque nosotros que somos los creadores, pues estamos en mayor disposición y posibilidades con nuestra destreza y con nuestra habilidad, más la experiencia y la competencia de poder hacer esta clase de cosas. Y de eso se trata este temita. De eso se trata la emisión de estos videos, de dejar presente que se han hecho mejoras y que se ha pensado muy profundamente en la necesidad del usuario. Bien, vamos entonces a tomar rumbo al tema que viene, que es la parte de la contabilidad. Entonces, para eso vamos a entrar en los negocios efectivos, vamos a enrutarnos a los instrumentos contables y vamos a tratar el tema del comprobante de ingreso. Entonces entramos aquí, le decimos la clave 1, 2, 3, 4, le damos un enter. Entonces, en la contabilidad, cuando tomamos el tema del generamiento del instrumento contable, en el momento en que hacemos el instrumento contable, en este caso el comprobante de ingreso, entonces viene enseguida la parte siguiente. Cuando estamos haciendo el comprobante de ingreso y vamos a ingresar, hay tres puntos importantes y vitales a seguir aquí. Bueno, el primero, tenemos dos tipos de personas de las cuales nosotros vamos siempre a recibir dinero: el arrendatario y el tercero. Pero muchas veces cuando se trata del arrendatario, la inmobiliaria puede pactar recibir todo el pago del arrendatario, pero también puede pactar por recibir el abono, una porción menos del arriendo de ese arrendatario por situaciones económicas que se le puede a este arrendatario presentar en la vida. Y la otra es el tercero. Pregunta, ¿el tercero como en qué cosa, como en qué caso? Por ejemplo, cuando la inmobiliaria gestiona el estudio para poder adquirir el seguro de arrendamiento para el arrendatario, o sea, que interviene el arrendatario y los codeudores. Es vital que una inmobiliaria siempre gestione este proceso del estudio para obtener el seguro de arrendamiento, y para eso necesita llevarlo a una aseguradora donde va a entregar una serie de documentos muy importantes que permitirán obtener ese seguro. Tan vital que ese seguro prácticamente va a respaldar en caso
fortuito, cuando el arrendatario no puede pagar, va a respaldar el pago para poderle dar esto al propietario. Es ahí. Entonces, muchas veces un estudio puede valer 170 mil pesos, 200 mil pesos, puede ser una pequeña porción con función al valor del arrendamiento, que muchas veces quien lo gestiona es el agente inmobiliario. Siempre va a ser así. Bien, entonces vamos a tomar tema respecto al comprobante de ingreso. Entonces, empezamos. Vamos a hacer la inclusión de tres comprobantes de ingreso. Uno, donde el arrendatario lo paga todo. Dos, donde el arrendatario paga parcialmente. Y tres, donde hacemos el pago de un tercero por concepto de un estudio para obtener el seguro de el arrendamiento que en cierta manera protege a la inmobiliaria por situaciones adversas de la vida que se puedan presentar con respecto al arrendatario o con respecto a los codeudores. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Primero, estamos aquí en este punto de la fecha de emisión. Recordemos que cuando nosotros hacemos un toque con la barra espaciadora, podemos salir. Es decir, podemos abandonar el proceso. Si yo le doy aquí un enter, me va a salir un mensaje. Me va a decir, usted no ingresó la fecha. Si yo le doy otro enter, me va a preguntar, ¿usted desea salir del proceso? Yo le voy a responder que sí. Y de inmediato, simplemente hacer un clic en cerrar formulario y no ha pasado nada. Es decir, no se grabó nada, no se tocó el contador, para nada. Vuelvo y entro aquí en el módulo de ingresos y voy a tomar otra vez rumbo al comprobante de ingresos. Voy a entrar. Entonces, en ese momento, ahí vuelve y aparece el contador como estaba ahorita, 5004, un ejemplo. Entonces, voy a entrar la fecha. En este caso, la fecha de hoy. Entonces, escribo 10/02/2018. Bueno, hoy estamos a 11. Le damos un enter. En ese momento, tenemos dos caminos a elegir. Arrendatario o tercero. Entonces, si yo le piso la letra A, que es el arrendatario, se va a prender un cuadro donde están los switches o controles para recibido de el NID, la dirección y el valor del arriendo. En este momento, el recibido de, yo le abro aquí un F4 y deberá de aparecer, oigan bien, deberá aparecer las personas que son en este momento arrendatarios. Importante aclarar que aquí el arrendatario que aparece es porque ya tiene un contrato, ya tiene un contrato. Entonces, tocamos acá a la persona y en ese instante vamos a ver, vamos a observar que aparece sus datos inmediatamente, como son el NID, la dirección del apartamento que está ocupando y el valor del arriendo. En ese momento, el cursor queda estacionado en el concepto, es decir, pasó por NID, por dirección, valor de arriendo y quedó estacionado en el concepto. Ahí vamos a escribir lo siguiente. Es una situación inmediata, escribimos el valor punto, ahí por ejemplo escribimos punto canon, arriendo, mes, vamos a poner febrero punto 2018, y vamos a decirle que es un pago total. Entonces, se practica se deduce, ¿no? Pago total menos deducidos practicados. Cuando nos referimos a la palabra practicados, nos referimos a que hemos descontado de esos 2 millones que están ahí, la retención de la fuente y el RTICA. Cuando yo le voy a dar un enter, entonces me va a sacar un mensaje muy importante que me va a permitir abrir la brecha para tomar una decisión. ¿Este comprobante de ingreso tiene deducidos? ¿Sí o no? Si yo le digo que sí, mire lo que va a pasar al decirle sí. En ese momento cuando yo le digo sí, bueno, aquí me salió un mensaje. ¿Por qué me sale este mensaje? Porque sencillamente hay aquí un error de duplicación. Vamos a hacer esa corrección inmediatamente. Cerremos acá un momentico el formulario, digámosle aceptar. Sí, bueno, estas son situaciones que pueden pasar en el efecto. Entonces vamos aquí a activar el ribbon. Dar mape, listo, aquí cerramos, clic derecho, cerrar, bueno, vamos a hacer lo siguiente, F11, vamos a traer nuestras tablas que tienen que ver con el ingreso, MO, en este caso sería CM, y aquí entonces tenemos el ingreso, ahí está, y tenemos el detalle, bueno, entonces, en cuanto al detalle, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esto y lo vamos a borrar, porque esto eran pruebas que yo ya había hecho. Y acá también voy a hacer lo mismo.
Entonces voy a borrar acá. ¿Listo? Cierro acá y cierro acá. Voy a activar el contador nuevamente, contador, y le doy un doble clic y acá en donde dice el registro le voy a poner 5000. 1, 2, 3, listo, para que quede ahí listo. Bueno, esa es una operación que la hago aquí directamente, pero eso tiene el programa las posibilidades de hacer eso, digamos, directamente por la aplicación. Bueno, vuelvo y cierro y vuelvo y entro. Ok, entonces entramos nuevamente, vuelvo y le digo, voy a realizar una tarea, gestiono mi entrada, 1, 2, 3, 4, ingreso a contabilidad, le digo generar instrumento contable, comprobante de ingreso, aceptar. Ahí aparece 5001, entonces le digo 11-02-2018, enter, aquí, arriendo, aquí F4, señalo el arrendatario, ya aparecen todos los datos, le escribo valor, canon, arriendo, mes, febrero, 2018, menos deducidos practicados, listo. Cuando le doy un enter, aparece entonces el mensaje. Entonces, acá le digo, sí, esto inmediatamente provoca la apertura de un subformulario en el cual ya está escrito el número del comprobante de ingreso. Cuando entro en el concepto, voy a decirle al flecha abajo y entonces ahí voy a elegir red de fuente. Le agrego lo que le quiera agregar, le doy un enter y le pongo el valor. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, 50.000. 1, 2, 3. En el momento en que yo prima enter va a haber una suma y inmediatamente se provoca la visualización del valor recibido. Está ya descontando de esos 2 millones 50.000. Por ahora dice 1.950.000. Pero voy a seguir descontando. Le digo al flecha abajo y le digo el repica. Le doy un enter y voy a decir son 75.000. 1, 2, 3. Al darle un enter, pues ya el valor obviamente se reduce. Ahí quedó en este momento en 1.875.000. Entonces le digo control y tecla tabulador para salir de ahí. Mira dónde voy a caer. Caí en el valor recibido. Entonces de ahí le doy un enter para caer en el concepto de la suma, en el control de la suma. Y ahí voy a escribir 1.875.000 pesos moneda corriente. Cuando le doy un enter, voy a caer en efectivo, pero no voy a marcar efectivo. Va a caer en número de cheque, pero no voy a dar número de cheque. Va a caer en nombre del banco. Ahí le voy a decir F4 y voy a llamar al Banco Colombia. Le doy un enter. Pago hecho por transferencia bancaria. O sea, la persona hace una transferencia bancaria de la cuenta de él a la cuenta de nosotros, de la inmobiliaria. Entonces, transferencia bancaria. Enter. ¿Quién elaboró? Otro. Bueno. Cuando yo le doy un clic, el guardar registro me volverá a preguntar, ¿este comprobante ingreso tuvo deducido? Yo le voy a decir que sí. En ese momento, listo, él ya entendió eso y dice, su registro se guardó exitosamente, puede proceder luego a imprimir o enviar por correo. Enter. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si yo le digo imprimir registro, pues aparece simplemente el documento allá, con el valor, con los detalles, la suma, todo esto, listo para imprimir o para mandar por correo. Bueno, eso en cuanto al arriendo, cuando es un pago total. Ahora vamos a mirar cuando es un pago parcial. Entonces vamos otra vez al ingreso. Vamos nuevamente otra vez a dar la fecha. Escribimos 11-02-2018. Le damos un enter. Volvemos otra vez a decirle arrendatario. Vamos a decirle F4. Vamos a pensar que es el mismo Duarte. Viene con todos sus detalles en el concepto. Le vamos a escribir que es un valor abono, canon, arriendo, febrero 2018. Listo, no más. Cuando le doy un enter aparece el mensaje, ¿este comprobante ingreso tiene deducidos? Yo le voy a decir que no. Cuando le digo no, él me pregunta, él me comenta, el valor del arriendo, es decir, que está saliendo ahí, ¿se puede cambiar por el valor que tiene con respecto al valor abono parcial que va a generar? Le doy un enter. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar este valor de los 2 millones, lo puedo cambiar por otro valor. Le puedo poner, por ejemplo, 750.000. ¿Sí? 750.000. 1, 2, 3. Cuando le doy un enter, entonces en ese momento se remite a la suma. Entonces ahí simplemente vamos prácticamente a escribir en valores 50, ¿qué? 700,
750 mil pesos moneda corriente. Bueno, le damos un enter, vamos a decir que recibimos eso en efectivo, le damos otro enter, otro enter, otro enter, otro enter, le decimos otro y vamos a guardar. Cuando vamos a guardar, en este momento él va a preguntar, ¿este comprobante ingreso tuvo deducidos sí o no? Yo le digo no. Y en ese momento él ya grabó. Le digo aquí aceptar y lo siguiente sería imprimir. Cuando le voy a decir imprimir, pues va a salir el valor 750, todos los detalles respectivamente, valor abono, canon, arriendo, febrero tal, porque es un abono. Entonces clic derecho y cerrar. Esa es la manera cuando es un pago parcial. Ahora vamos a hablar cuando es un tercero. Entonces volvemos y generamos el comprobante de ingreso. Un tercero. Estamos recibiendo plata de una persona que nos está entregando un dinero producto de pagar un valor de un estudio que tiene que ver con el seguro de arrendamiento. Entonces vamos a escribir que es el 11-02-2018. Le vamos a dar un enter. Entonces vamos a recibir la plata de un tercero, no es de un arrendatario, sino de un tercero. Entonces le decimos la T de tercero. Va inmediatamente a prenderse o visualizarse el término recibido de y el net. Aquí no hay ningún cuadro combinado. Es un cuadro de edición o cuadro de texto. Lo único que usted tiene que hacer es escribir el nombre de la persona de quienes tú estás recibiendo el dinero. Entonces vamos a poner Sandoval, por ejemplo, López, William, y la identificación de ese señor. Entonces vamos a poner 90415215. Cuando le damos un enter, en ese momento cae en valor recibido. Entonces anotamos el valor, vamos a decir que fueron 200 mil pesos. Le damos un enter, entonces cae en ese momento en la suma. Entonces escribimos 200 mil pesos moneda corriente. ¿Listo? Y después le vamos a dar un clic en el concepto. En el momento en que le damos un clic en el concepto, no se preocupe que ya en ese momento él está definiendo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces en el concepto simplemente le vamos a poner aquí estudio. Entonces vamos a ponerle valor estudio. Adquirir o solicitud, vamos a ponerle así, solicitud, seguro, arriendo. Bueno, listo. Si quiere ponerle más detalles, se los pone, si no, simplemente lo deja así. Entonces, en ese momento le damos un enter. Al darle un enter, observe que el paso nuevamente a la suma. ¿Por qué pasó nuevamente la suma? Porque él internamente está valorando que cuando toma lectura del tipo de persona, que en este caso es tercero, pues se va a rebotar al término de la suma. ¿Para qué? Para poder darle un enter y continuar ahí dándole barras hacia ahora para decir que fue en efectivo, que se recibió el dinero, que no hay cheque, que no hay banco, que no hay pago, ¿sí? Porque se recibió en efectivo y que lo elaboró otro. En ese momento se guarda el registro. Ahí también declara y entiende que está tomando como fuerza el tipo de persona, que en este caso es tercero. Entonces se está guardando la información. Le hicimos aceptar, vamos a decirle imprimir el registro y en ese momento observamos que aparece ya el valor 200 mil pesos con todos los detalles respectivamente. Clic derecho, se imprime, bueno, se manda por correo o se imprime. Así de esta manera hemos podido apreciar que las fases que tiene el comprobante de ingreso son exactamente tres posiciones: arrendatario, pago total, pago parcial y tercero. El tercero puede ser eso como puede ser otra persona, por otro concepto. ¿Listo? Bueno, entonces eso en cuanto a la parte de ingreso. La parte del egreso lo vamos a tratar en otro video. En la parte del ingreso como tal, obviamente se hicieron algunas mejoras especiales. Entonces, vamos a mirar un poquito las mejoras que se hicieron aquí. Entonces yo aquí voy a salir, le voy a decir procesos, me voy a ir aquí donde dice activar botón opción, le voy a decir la clave, recordemos que la clave aquí es DARMAPE, con minúscula, DARMAPE, DARMAPE. Bueno, una vez que ya está el ribbon presente, entonces hacemos aquí un clic derecho, decimos cerrar. Entonces, F11, y vamos a traer en sí el formulario específico que habla sobre el tratamiento del comprobante de ingreso. Entonces se llama FMIG, se llama MOCM, aquí está.
CM, y ahí está el de ingreso. Se llama FM y GMO CMPTEING. ¿Listo? Clic derecho y vista diseño. Bueno, tenemos aquí nuestra estructura. Vamos a mirar el código. ¿Listo? Ver código. Ahí está, tomando lectura. Entonces, en el código. Bueno, había una cosa que yo les había explicado a ustedes en un principio cuando empezamos con el tema de la contabilidad. Y eso está escrito en el video. La parte que tiene que ver con el contador, ¿no? Que él toma, digamos, situación de una variable privada, se asigna un valor, comprobante de ingreso, se deposita en un control, que es un cuadro combinado. Ese cuadro combinado toma lectura y toma en función lo que está en la columna 1 más 1 y lo devuelve a un control que se llama ID comprobante de ingreso. Luego ese comprobante de ingreso queda desactivado. Enseguida parte de la posición de que se inicia un mensaje, dice inicia a partir del campo fecha. Bueno, este término que está ahí, si usted lo quiere dejar, déjelo, si no, usted lo puede quitar, como quiera. Y entonces activa el siguiente control, que es la fecha de emisión. Bueno, cuando llega la fecha de emisión, sucede que en la fecha de emisión, si usted en ese momento, usted le dice que cuando dice no ingresó la fecha, él está usando aquí una función especial que se llama isDate. Eso yo también lo expliqué allá en el video. Entonces dice, ¿desea salir de proceso? Si yo le digo que sí, entonces simplemente ahí abortó el proceso porque tiene el término SISU. Abortó quiere decir que yo le puedo dar clic en el botón de cerrar formulario y nos fuimos y no pasó nada. Pero de lo contrario, entonces se remite al siguiente control, que es la lista donde está el tipo de persona, arrendatario tercero. Entonces entra para situarlo, lo enfoca para que la persona pueda elegir. Cuando elegimos de la lista, entonces si yo me enruto hacia arrendatario, entonces se van a prender los ítems de recibo de el NID, la dirección, el valor arriendo, el recibido, todo eso se va a activar. Todo eso se va a activar. Y si es tercero, pues simplemente se activan los cuadros de texto que tienen que ver con el nombre del tercero y la identificación del tercero. ¿Listo? Se activan. Bueno, una vez que pasa eso, entonces, ¿qué va a pasar después? Cuando estamos dentro del recibido, que es un cuadro combinado, entonces al momento de ir y buscar al arrendatario y elegirlo y situarlo, después de actualizar, lo que él va a hacer es ir y posicionar valores respectivamente en los controles, en el NID, en la dirección, en valor arriendo, y después sitúa como enfoque a concepto. Cuando llega a concepto, entonces aquí en concepto operará un select case, donde va a valorar el valor de la lista con función a lo que usted eligió en la lista, arrendatario o tercero, se desvía por lo que usted haya elegido. Si usted eligió arrendatario, pues lo inmediato será establecer un control donde pase un dato que diga, este comprobante ingreso tiene deducidos, para que la persona pueda indicar un sí o un no. Si indica un sí, pues simplemente se activará un control que se llama me cálculo valor recibido, lo activará y asimismo enfocará el subformulario. Ahí dice me.este tal, svfm tal cosa, punto cfocus. Entonces activa el subformulario. Deja situado el puntero dentro del subformulario para que la persona pueda agregar los deducidos. Retención en la fuente, retención en la ICA, otros, etc. Y en el momento en que se van ingresando sus valores, pues inmediatamente el subformulario está operando porque va haciendo la respectiva resta. Bueno, pero el hecho es que si no se desvía por ese sí, sino por un no, entonces simplemente va a prender los botones correspondientes al valor para que uno simplemente escriba un valor. Se va a prender y va a situar el valor del arriendo en el valor recibido sin. Entonces, como ahí aparecerán 2 millones, pues sale un mensaje que dice, el valor del arriendo se puede cambiar por el valor que tiene con respecto al valor abono parcial que va a generar. Bueno, nombre del botón, BB Information,
título de la cajita que sale, aviso inmobiliario. Yo le anoto el valor y le doy un enter, inmediatamente es donde empieza a enfocarme en el control que tiene que ver con la suma, es decir, la expresión de ese número en letras. Bueno, pero si fuera un tercero, simplemente desde el concepto se remite inmediatamente a la suma. Eso es todo lo que va a hacer. ¿Qué hace cuando se prende el primer ítem que tiene que ver con tercero? Pues simplemente que se prende el primero, lo deja accionado y lo enfoca, ¿sí? El valor sin se activa y se enfoca. Y para último, el botón de guardar vuelve y juega con el select case en función a la lista. Entonces dice, caso, si es arrendatario, haga tal cosa, y si es tercero, haga tal cosa. Cuando es un arrendatario, pues genera un flujo condicional donde presenta un mensaje que dice, el comprobante de ingreso tuvo deducciones. Entonces, si yo me voy por el camino del sí, pues simplemente el valor del cálculo deposita lo que tiene en valor recibido. Es decir, como un replace. Pero si no es así, entonces el valor recibido sin lo deposita en el valor recibido. Y ahí termina la condición. Y ahí termina, obviamente, ese case. Ahí, adicionalmente, el case lo que hace es gestionar el proceso del manejo del contador y, por último, presentar un mensaje importante que dice su registro se guardó exitosamente. Puede proceder luego a imprimir o enviar por correo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quisiera que esto quedara un poquito mejor acá, mire, aquí me puedo parar y puedo hacer lo siguiente. La comilla doble, espacio, el símbolo de ampersand, espacio, el símbolo de la continuidad, que es el raya al piso, enter, y acá simplemente le pongo comillita para decirle que continúa, como para que usted pueda ver aquí todo el detalle sin ningún problema. Bueno, en cuestión del tercero, simplemente el valor recibido recibe lo que se ha escrito en valor recibo sin, y luego gestiona el cambio en el contador, dejándolo listo para el próximo número, y por último presenta un mensaje que dice su registro se guardó exitosamente. Bueno, entonces yo aquí, por ejemplo, podría decirle comilla, espacio, símbolo, concatenación, espacio, símbolo de la continuidad, que es la rayita al piso, enter, y acá le puedo poner unas comillitas como para que quede a la vista la información ahí. No es más, es todo eso lo que tiene el formulario del comprobante de ingreso. Ahí está explicado, está desvelada la parte para que usted lo tenga muy presente. Entonces se guarda aquí la información y salimos de acá. Y bueno, mis amigos, aquí ya termina prácticamente la presentación como mejora que se hizo al comprobante de ingreso en esta base de datos relacional negocios efectivos. Bien. Con ustedes estuvo Sandra Liliana y Anja Wilches en este momento, en este ratico. Se cierra este video número inmobiliaria número 65, entrega número 8 en cuanto al punto o tema de las mejoras. Yo espero volverme a comunicar con ustedes en una próxima emisión para hablarles del comprobante de egreso, que también es algo interesante, y del recibo de caja, pues hasta ahí donde vamos. Eso fueron todas las mejoras que se le hicieron en especial a esta aplicación. Pero el tema del comprobante de egreso, eso es larguito, entonces lo vamos a hablar en otro video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.